todos los que están acompañándonos presencialmente desde aquí, los que están conectados vía web viendo Colombia 3.0. Venimos de la Universidad Javeriana del Centro Ático y de, bueno, del, en representación también del Ministerio de Cultura y del Colegio Delia Zapata Olivella. No sé si me escuchan bien desde atrás. ¿Sí? Les vamos a contar sobre el portal de creación de contenidos desarrollados por niños y para niños, llamado Anigami. Estamos aquí, Carolina Díaz, del Centro Ático, Sandro González, también del Centro Ático, y María José Villamil, del Colegio Delia Zapata Olivella. Hay también otras personas que en el transcurso de la presentación les vamos a ir contando. ¿De dónde salió el proyecto Anigami? En el 2008 iniciaron los acercamientos con el Ministerio de Cultura y la Universidad Javeriana. Está aquí César Tulio Osa, el subdirector del Centro Ático, y quien gestionó la alianza estratégica con el Ministerio de Cultura, específicamente con la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura, con Germán Franco, para que pudiéramos hacer proyectos conjuntos de alto impacto, digamos, social y cultural. Así nació entonces el proyecto De 8 a 10, un acercamiento a niños y niñas colombianos para hacer televisión. Este proyecto se hizo con el Ministerio de Cultura, como les decía, en asocio con Señal Colombia, la Universidad Javeriana y el Canal 13. Como resultado de este proyecto, en el 2009, ¿qué salió de ese proyecto? ¿Cuál fue como la enseñanza de la investigación? Que los niños en Colombia querían verse ellos mismos, no querían ver lo que se estaba contando de ellos por otras bocas, sino que realmente querían saber ellos mismos, contarse entre ellos las historias. Entonces nació el proyecto, el reality infantil La Lleva, que tal vez ustedes lo hayan visto en Señal Colombia, que es un proyecto en el que, es un reality en el que los niños se cuentan historias, van de región, de una región a otra a contarse cómo viven, cómo sueñan en estas regiones, qué es lo que están haciendo allí, qué aprenden, cómo son los papás, todo lo que pasa en su región se lo cuentan a otros niños jugando a la lleva. Este proyecto recibió en el 2011 una serie de reconocimientos. Entre estos reconocimientos está el Prix Younes en Alemania, están dos premios India Catalina por innovación en televisión infantil y por mejor programa de televisión también. Y se hizo como resultado también de este proyecto la temporada internacional. Esta temporada incluyó España, incluyó Venezuela, México, Colombia, República Dominicana. Todos estos países se unieron para trabajar en el mismo proyecto, pero ya a nivel internacional, y que los niños en México le contaran a los niños de República Dominicana y a los niños, pues, de Colombia, todas sus historias. En esa segunda temporada, desde la Universidad Javeriana decidimos participar, pero ya en la versión web. Entonces dijimos, bueno, ¿qué están viendo los niños también en web, no solo en televisión? O sea, pongámoslos a intercambiar experiencias y a ver realmente cómo participan de esta manera en internet. Así nació entonces el portal infantil Anigami. Y los voy a dejar con Sandro González para que les cuente ya más en detalle en qué consiste el portal. Muchas gracias. Básicamente, este portal se fundamenta en crear un espacio de producción de contenidos de niños, hecho por los niños, para otros niños. Entonces, la idea es que además de consumir a través de internet contenidos, la idea es empezar a contar con esas narraciones y con todas esos imaginarios que tienen los niños en las regiones y en otros países, y empezar a publicarlos desde un portal. Las ventajas de, digamos, vincularse a este proyecto como un niño es que no requiere un alto conocimiento tecnológico previo. Trabajamos la mayoría de aplicaciones con los niños a través de herramientas de software libre.
Entonces, esto nos garantizó que los niños podrían desarrollar los contenidos desde sus casas sin ningún problema. Hay una interacción segura entre los niños. Actualmente tenemos en este piloto 31 niños registrados e inscritos en el portal, y con ellos hacemos una serie de actividades para la creación de contenidos. Les enseñamos cómo escribir un guión, cómo desarrollar un audio, cómo utilizar una cámara, cómo hacer postproducción de video con herramientas gratuitas, cómo ilustrar. Y la idea es que compartan todos esos conocimientos a través de nuestro portal. Este portal se viene trabajando también muy de la mano con los padres. La idea es que ellos estén enterados. Hay una sección para padres en donde ellos están enterando de todas las actividades y todo lo que desarrollan sus hijos a través de este portal. No nos estamos basando para la interacción de los niños con redes externas. Todo es desde el portal. Y tenemos personas en el centro ático que se encargan de canalizar la información y generar un buen ambiente dentro de la interacción con los niños. Los niños conocen nuevos lugares. ¿Cómo lo hacen? A través de todas las experiencias y todos los desarrollos que ellos hacen en el portal. Hay niños que nos comparten desde una fotografía hasta un cuento. Hay niños que nos comparten cómo son los sonidos de su entorno a través de un audio. Hay otros niños que han desarrollado videojuegos y la idea es que a través de esta red empiezan a vincular a otros niños para armar pequeños proyectos colaborativos y desarrollar nuevos productos. También se promueve en ellos la creación de nuevas historias y el desarrollo de diversas competencias, además de la lectura y la escritura. La concentración y la habilidad matemática, porque tenemos con ellos una serie de actividades en donde la habilidad matemática se desarrolla a través de la programación. Okay. Sí. Como les comentaba hace un momento, tenemos tres actividades principales, que son crear, compartir y participar. La idea es que los niños que hemos venido vinculando en el proyecto han desarrollado una serie de habilidades en la creación de contenidos digitales, ya sea para videojuegos, ya sea para desarrollo web o ya sea para digamos, compartir a través de medios digitales. Luego de que ellos crean, pueden compartir. Entonces, como tenemos un ambiente seguro, la idea es que los niños puedan empezar a promover y a compartir con su grupo de amigos o con los demás niños que están registrados todos esos proyectos digitales que ellos desarrollan. Y en Participa tenemos desarrollada una serie de espacios para que ellos puedan contactar a otros niños, para que ellos puedan, compartir todas esas experiencias y puedan, digamos que, empezar a gestar nuevas interacciones dentro de la red. Digamos, un componente bien interesante del proyecto fue que vinculamos presencialmente a un grupo de niños del Colegio Delia Zapata para desarrollar una serie de actividades en el desarrollo de contenidos. Ellos se acercaron al Centro Ático y recibieron en el año 2011, durante sus vacaciones creativas, una serie de talleres en el desarrollo de contenidos digitales. Por eso es que hoy nos acompaña María José, quien nos va a contar un poco de la experiencia que vivió en el Centro Ático y cuáles fueron los desarrollos que ellos lograron alcanzar durante su periodo de vacaciones. Buenas tardes, mi nombre es María José, pertenezco al curso 994 del Colegio Delia Zapata. Nosotros fuimos vinculados en un gran beneficio con la Javeriana. Estuvimos en las vacaciones recreativas del año pasado
Compartimos mucho con los diseñadores, aprendimos súper harto, aprendimos a diseñar muchas más cosas de las que ya sabíamos, terminamos nuestros proyectos. ¿Ya? Bueno, lo que está en la pantalla es uno de los proyectos que creamos. Más o menos lo que está de colores en el centro son los algoritmos. Algoritmo que es la programación. Cada uno de los motivos que se ven acá son como los objetos los cuales se utilizan para crear. Eso se llama avatar, es como una personalidad que se crea como un perfil. Cada objeto tiene su propio algoritmo. Cada uno necesita diferente, pues es mejor que no compartir algoritmo porque tal vez algo nos salga mal. Y ya. Y ahí, o sea, ahí ya va funcionando. Para llegar a este desarrollo, desde el Centro Ático nosotros iniciamos dándoles una pequeña orientación a los niños en temas básicos como ilustración, diseño gráfico. Ellos vieron algo de color, vieron algo de manejo de tipografía, después los fuimos encaminando un poco más hacia manejo de herramientas, entonces empezamos a mirar herramientas en 2D, herramientas de 3D, vieron algunos programas para programación, algunas herramientas para programar. Algunos niños también tuvieron la oportunidad de trabajar con cámaras, hicieron producción y postproducción de video. En el Centro Ático estuvieron 3 semanas trabajando muy juiciosamente en el desarrollo de estos proyectos de productos digitales. Y pues la idea es que continuemos con esta tarea vinculando a otros colegios, vinculando a más niños. Tenemos solicitudes de niños de fuera de la ciudad que quieren hacer parte del proyecto. Entonces estamos analizando a través de qué herramientas podemos vincularlos y cómo podemos llegar a esos espacios, en donde a veces es difícil por cuestiones sobre todo tecnológicas llegar a ellos. Este taller de creación de contenidos digitales para niños, la idea es continuar, o sea, seguir vinculando más instituciones educativas y a otros niños para el desarrollo de estos talleres. Bueno, ya para ir cerrando, como les contaba Sandro, tenemos alianzas estratégicas con colegios. Uno de ellos es el de Elia Zapata Olivella, y hay otros colegios del país con los que hemos estado conversando para hacer los mismos talleres en las regiones. Los niños personalmente, digamos a título personal, pueden participar y pueden ingresar al sistema, pues a la aplicación, y registrarse y crear contenidos. Hay tutoriales también para hacer un trabajo autodidacta, no necesariamente tenemos que hacerlo presencialmente. También hemos estado consolidando alianzas estratégicas con algunas compañías que nos han llamado a participar en el proyecto, quieren, digamos, unirse con nosotros por la creación de contenidos. Desarrolladores también están participando, hay gente de Cali trabajando con nosotros, hay gente en otras partes, en otras ciudades y en Bogotá que está haciendo desarrollos. En este momento está en Drupal y estamos haciendo una migración a HTML5 y otros tipos pues de lenguajes que nos sirven mucho más en este momento. Y hay productoras de televisión regionales que también han escrito a través del portal para participar.
No sé si hay alguna pregunta de pronto de los que están conectados o de los que estamos acá. Dime, le paso el micrófono. Disculpa, ¿cómo uno puede, digamos, que, cómo te explico, vincularse a este tipo de proyectos? Bueno, hay muchas maneras de vincularse. Una de ellas es ingresando a Anigami, a www.anigami.co, registrándote y empezando a crear contenidos, a comentar los contenidos de las otras personas, de los otros niños que han creado contenidos allí. La otra opción es a título de colegio, o sea, el colegio se puede registrar en Anigami y puede recibir talleres presenciales o virtuales para los niños, como contaba Sandro, si son cursos de cámara, por ejemplo, tenemos ya un curso de cámara montado virtualmente, entonces un niño que está en La Guajira puede tomar un curso de cámara con nosotros y puede hacerlo de manera autodidacta o teniendo tutores desde aquí. Otra forma es ya como compañías, pero pues ya digamos lo que les contaba ahorita, pero en el caso tuyo, los niños pueden participar de esas dos maneras. Señor. Bueno, esta pregunta es para María José. ¿Cuántos niños eran o cuántos compañeritos tuyos estaban ahí haciendo, pues digamos diseñando, creando todo lo de la página? ¿Cuáles eran los roles de cada uno? Cuéntame más o menos cómo fue todo. Bueno, éramos 5, unos se ocupaban de las imágenes, otros de diseñar en 3D y otros de la programación. En total éramos, o sea, yo era la única mujer y 4 hombres. ¿Ya? Okay. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ustedes están pensando, o sea, yo sé que esto es un proyecto institucional y es un proyecto educativo con la Javeriana, por lo que escucho, pero ustedes piensan, o sea, esa es la primera pregunta, ¿ustedes están monetizando de alguna manera? Aló. Eso es una muy buena pregunta y no. No estamos monetizándolo, el proyecto es un proyecto cultural y educativo, en este momento, de hecho, los contenidos que están ligados están en Scratch, montados en el MIT, o sea, ni siquiera los, digamos, los alojamos nosotros, sino que estamos como buscando también alianzas con universidades y con otras organizaciones que están interesadas, pero por eso es que hemos querido hacerlo en software libre, digamos, para mantener esa idea de libertad de pensamiento y de conocimiento y de poder distribuir contenidos sin ningún problema, digamos, de monetizar. O sea, la intención del proyecto no es estar monetizando. La otra pregunta es, cuando se hacen desarrollos de audiovisuales o de videojuegos para niños, ¿sí? Es muy importante tener el control, porque sí existe un control en cuanto al contenido, ¿sí? Y a pesar de que son niños los que generan los contenidos, muchas veces los mismos niños generan elementos violentos dentro de sus contenidos. ¿Ustedes cómo manejan, cómo tienen ese control? O sea, ¿cómo evitan llegar a que se filtre algo que no sea apropiado? ¿Y cómo manejan la información de los usuarios? Que, aunque suena la palabra usuario es muy fría, los niños son los usuarios. O sea, y eso es un, digamos, cuando uno maneja información tan vulnerable o para una población tan vulnerable, también tiene que existir un control, cómo lo están manejando o cómo lo van a manejar a futuro. Bueno, es una muy buena pregunta también y ha sido una discusión en el equipo permanente, porque en algunas ocasiones se decía, bueno, no, pero entonces que no puedan participar y registrarse fácilmente, sino que más bien alguien lo registre, que el papá esté mirando, que sí. Entonces, es una de las cosas más complicadas en un portal para niños, pero lo que hemos hecho es que con una moderación general, permanente, estamos mirando qué se está publicando y tratando de moderar también pues hasta dónde el tono se da. No nos ha pasado hasta la fecha que los niños pongan contenidos violentos, porque la misma dinámica de los talleres hace que sean, como les decíamos, la referencia es la lleva. Entonces ya digamos hay un puente bien hecho con los contenidos que se están generando en la lleva. Entonces es viajar, ¿sí?
es que conozcan qué está pasando en mi ciudad, es que me conozcan a mí, es que, o sea, no tiene un enfoque violento y no ha pasado. Pero si llegara a pasar, estamos manejando moderación también y la idea es que la comunidad vaya creciendo también en moderación. Buenas tardes. ¿Es posible que dentro de la página el niño pudiera llegar y tener herramientas que le enseñen a programar y a manejar fotografías y a implementar todo y crear un contenido que lo haga él mismo dentro de la página y quede publicado en sí mismo? Si quieres, contesto. Efectivamente, una de las secciones grandes es crear, la siguiente es compartir. O sea, la idea es que el sitio cuenta con espacios para que los niños creen ilustración, creen fotografía, puedan crear un audio y lo puedan compartir dentro del mismo sitio. Efectivamente, esa digamos es la filosofía del sitio, que el niño pueda crear, compartir y participar. ¿A partir de qué? De sus conocimientos, a partir de sus experiencias y a partir de la elaboración de sus propios relatos. Entonces, digamos que esa es la filosofía del sitio, poder compartir. Esta pregunta va para María José. Me gustaría saber si tú, cuando llegaste al taller, ya sabías programar o antes, ¿quién te enseñó a programar? Pues nosotros veníamos trabajando Scratch, más o menos que es programación. En el mismo año, o sea, el año pasado, estábamos en grado octavo, estábamos trabajándolo en informática. Nos lo enseñaba pues el profesor que nos dictaba informática. Y pues ya teníamos más o menos presente que era programar. Gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuál es la proyección que tiene la plataforma a futuro? ¿La pretenden solo para Colombia o pretenden salir del país y cómo pretenden lograrlo? Bueno, nosotros inicialmente el piloto lo estamos haciendo con 32 niños, pero la idea sí es sacarlo del país también, como hemos hecho con la Lleva, no sacarlo sino trabajar con otros países. Un poco también se refiere a la pregunta de si monetizar o no y a lo que se estaba hablando también en el taller de Transmedia, porque a todos nos surge pues en la cabeza, bueno, pero estoy desarrollando, estoy diseñando, estoy haciendo un montón de cosas y en qué momento esto se monetiza. Para nosotros la forma en la que este proyecto se puede, digamos, puede surgir y puede crecer son las alianzas estratégicas que les estábamos contando, que las mismas compañías que quieren que los niños, que digamos, que haya un crecimiento de la industria de contenidos desde los niños y desde los adultos, pues, y en Colombia, nos apoyen para que haya más herramientas para creación de contenidos y para que realmente el portal crezca. La idea de nosotros es que como base tuvimos a la Lleva para el piloto en Colombia y los países que están participando están interesados ya en participar también en el portal web. Entonces sí, definitivamente queremos crecer y las productoras internacionales también nos van a ayudar al tema y bueno, los canales internacionales, esa es como la intención. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi pregunta va enfocada más hacia, hay personas que estamos emprendiendo ahorita proyectos similares al que están desarrollando ustedes. Me gustaría saber más o menos en estructura qué requerimientos ustedes han necesitado para mantener ese portal y ese sitio. O sea, ¿cuántos diseñadores tienen, programadores, el que se encarga de generar los contenidos, de administrar el sitio como tal? Y en ese sentido, saber cómo han captado, digamos, el interés de las personas, si trabajan con ustedes por medio de contratos, si son voluntarios que acceden a dedicar parte de su tiempo a la propuesta que tienen. Bueno, hay muchas maneras pues de participar. Nosotros hasta ahora, como lo hemos hecho, ha sido, como te decíamos, con alianza, por ejemplo, con Ministerio de Cultura. En el Ministerio de Cultura, en el momento en el que arrancamos, nos daban pues los contenidos, por ejemplo. Ellos escribían los contenidos para el portal.
La estructura la hacíamos nosotros, el equipo de diseño, participaron alrededor de 7 personas en el trabajo, un ingeniero, un desarrollador, diseñadores gráficos, artistas visuales y bueno, y modeladores 3D. También hemos realizado contratación externa de desarrolladores. Normalmente lo que estamos haciendo son contratos freelance para trabajar con nosotros, y si son herramientas de software libre, pues como se maneja, digamos, el tema del software libre con crecimiento, autocrecimiento, digamos, y autosostenibilidad. Esa ha sido la manera hasta ahora en el piloto. Por supuesto, tendríamos que mirar también cuáles son las opciones de trabajo. Hemos recibido propuestas y vamos viendo si existen posibilidades de coproducción, por ejemplo, que hacemos con otros proyectos, o si es aporte en desarrollo, o si es contrato por proyecto, por prestación de servicios, depende. O sea, depende mucho del tipo de trabajo que se realice. Qué pena preguntarte, ¿no? ¿Cómo manejan el IP, o sea, la propiedad intelectual? ¿Esa propiedad intelectual en este momento de quién es? ¿De la Javeriana? ¿Del Ministerio de Cultura? O sea, porque a la hora de monetizar alguien quiere recibir esos fondos. Entonces, y digamos, si uno dijera, miren, nosotros les vamos a ayudar, o nosotros les vamos a participar, o hagamos algo en conjunto, esa propiedad intelectual, finalmente, ¿de quién es? Es una muy buena pregunta. Y es una pregunta que creo que se hace para todos los proyectos, incluso para proyectos educativos, para los cursos virtuales. Los profesores hacen esa pregunta cuando escriben sus contenidos. Bueno, es una pregunta que todavía no está resuelta en toda la industria, pero que la forma en la que nosotros la hemos resuelto es, primero, el portal, digamos, el nombre Anigami está registrado. El Ministerio de Cultura nos cedió los derechos de ese registro como anigami.co, y está registrado el logotipo y bueno, toda la marca en derechos de autor como portal. Pero dependiendo de las secciones, también hay unas secciones especiales que tienen unos derechos especiales también. En el caso, por ejemplo, del Colegio de Elia Zapata Olivella, los derechos son de los niños que publican sus contenidos, porque es como una especie de contrato que se firma con Scratch cuando tú descargas el software y cuando cargas otra vez en el servidor de Scratch. Entonces hemos tratado de que no todo lo que está en el portal sea de una sola organización o de una sola persona, sino que dependiendo de la sección se manejen derechos especiales, Creative Commons y bueno, todo lo que implica el tema de derechos, pero no es una sola respuesta, digamos. ¿Alguna pregunta? Esta pregunta es para María José. ¿Qué es lo que más te llamó la atención sobre este proyecto? Lo que más me llamó la atención fue el compartir con los diseñadores en el centro ático, poder utilizar los equipos que utilizan, ver tecnologías que nunca habíamos visto. ¿Y ya? Bueno, muchas gracias por las preguntas y por la atención. Están cordialmente pues invitados, si tienen alguna pregunta, a escribirnos a atico@javeriana.edu.co y a visitar el sitio web de Centro Ático, que es www.javeriana.edu.co/centroático. Muchas gracias.